Muy bien, excelente en Trujillo, llenos de actividad, de vitalidad, de energía. Así que parte también de nuestra salud, de nuestro cuidado, no solamente es la actividad física, sino también nuestra apariencia, nuestra imagen. Y para eso existe pues la estética, que ofrece diferentes tratamientos que han ido evolucionando y que hoy nosotros los tenemos a nuestro alcance. Vamos a darle la bienvenida al doctor Adrián Curay para hablar el día de hoy acerca de bleferoplastia. Buenos días, Elizabeth. Acá yo encantado de poder compartir con todos los televidentes de Entre Gente un tema tan importante como es bleferoplastia funcional. ¿A qué nos referimos, Adrián? Bueno, cuando nos referimos a bleferoplastia funcional, netamente es a la parte funcional, como propiamente dice la palabra, que el paciente en este caso tiene la dificultad para poder observar hacia la parte superior o hacia la parte lateral. Esto va a generar dificultades para caminar, para leer e incluso para aquellas personas que utilizan anteojos o lentes para poder observar, le va a generar esta dificultad. Y esto debido a la caída del párpado, Adrián. Exactamente, este tejido de la parte orbicular del ojo que pierde la laxitud, que quiere decir el grado de flexibilidad que se tiene. También. Exacto, la elasticidad y también el tejido óseo, que es la órbita, pierde, se va reabsorbiendo conforme va pasando los años, más la laxitud o la flexibilidad. Esto permite que el tejido adiposo que está dentro haga una herniación hacia la parte posterior y esta piel genera la laxitud y va a cubrir la parte de la visión. Ahora que tú mencionas el tema de los años, ¿la edad es lo que ocasiona esto? O sea, ¿esto es parte de la edad o hay ciertas cosas que nosotros de repente en el transcurso de los años hacemos y por ende nosotros estamos aquí haciendo que el párpado caiga? Claro, netamente por eso se puede diferenciar la cirugía o la bleferoplastia funcional y la bleferoplastia estética. La funcional es netamente para personas que tienen una edad en la cual esta laxitud de la piel ha caído, y la estética frecuentemente es para aquellas personas que no se sienten conforme con la parte estética del rostro y requieren una cirugía plástica, que frecuentemente lo realiza el cirujano plástico y en este caso es el cirujano maxilofacial que lo realiza. Entendido hasta ahí. Yo creo que en casa también tenemos claras las cosas, ya no estamos hablando aquí de características físicas, parte de nuestra fisionomía, sino también de que, como decías tú, ya está afectando la visión del Exacto. paciente en este caso, ¿no? Eso es lo importante, que hoy en día algunas personas dicen, no, tengo una edad, pero no me voy a hacer algo porque no quiero sentirme joven. No, es todo lo contrario. Esto, para poder realizarse, se requiere de una acantometría, que es un especialista oftalmólogo que realiza este análisis y nos determina si el paciente tiene el campo visual adecuado, acorde, o lo tiene corto, estrecho. Entonces se requiere de él una bleferoplastia funcional para devolverle la función de la visión al paciente. ¿Cuál es el promedio de edades de estos pacientes, Adrián? Mira, tenemos el promedio de edad entre 35 años hasta 70, y aquellas personas que tienen bastante ejercicio con la visión, que son las personas que están en las computadoras, entonces eso genera más movimientos de la órbita, que es el músculo, y esto genera la laxitud de la piel. Y al tener personas en el promedio de edades de la tercera edad, Adrián, dime, ¿esta cirugía es complicada? ¿Hay que tener algún tipo de cuidado para ellos o indicaciones? Hoy en día las cirugías se han actualizado no solamente en países latinoamericanos desarrollados, como es la donde nosotros venimos, sino también ya están actualizados dentro de Perú, que ahora se utilizan laparoscópicas. Hoy en día estas cirugías son mínimamente invasivas, son ambulatorias y no requieren de un tiempo hospitalario. Claro está que necesita que lo realice un especialista. Puede ser un cirujano de cabeza y cuello, un cirujano plástico, un cirujano maxilofacial, como es nuestro caso. Recordemos que toda cirugía siempre es un riesgo, así que hay que tomar nuestras precauciones y sobre todo tener las garantías de que estamos recurriendo a un especialista. A las pruebas nos remitimos, Adrián, hoy vamos a hacer un diagnóstico en vivo con Lupita, que nos está esperando ya ella, para que ustedes puedan ver también cómo es que se realiza prácticamente una consulta en vivo, Adrián, para que tú puedas hacer el diagnóstico. Vamos a observar en Lupita cuáles son las molestias que presenta en este caso el paciente. Ok, estamos aquí con Lupita Aguilar, muchísimas gracias por acompañarnos, Lupita. Entonces en ella vamos a ver un caso de bleferoplastia funcional, ¿verdad, Adrián? Así es, Bexabea. Entonces Lupita nos manifestaba que ella al caminar y al poder observar tenía una dificultad. Entonces podemos observar en este caso, vamos a hacer con una pinza especial. Ya. Lupita, por favor, cierra tu vista. Ahí está. Esta es toda la piel que ella tiene. Ya. Sobrante, como pueden observar. Entonces nosotros tenemos que hacer una marcación. Ahí está. Listo. Vamos a marcar el pliegue más inferior, la parte de la visión de
Lupita. Digamos que tú estás marcando lo que tienes que retirar. De dónde comienza la incisión inferior. Okay. Entonces, de ahí partimos a cuánto es la piel que le sobra a Lupita. Uh-huh. Podemos observar, obviamente, que en quirófano es más específico. Y acá podemos marcar, mira toda la piel que en este caso se le va a tirar o ahí retirar podemos ver, a Lupita. ¿No? Ahí. Puedes abrir por favor un ojito, Lupita, todo se ve oculto o la línea de cicatrización uh-huh. queda en la parte interna. Uh-huh. Voy a cerrar los ojitos, Lupita, y todo esto, a ver si la cámara nos ayuda, todo esto es hacia la piel abajo. Que se va a eliminar en Lupita. Ahí está. Lupita, cuéntanos corazón, a ver entonces, toma el micro. ¿Cuáles son las molestias que te llevan a que tú acudas donde el especialista para ya definitivamente querer acudir a una bleferoplastia funcional? Porque tengo a veces dificultad para leer o para caminar, a veces para ver televisión tengo que alzarme así la vista. Ah, okay. Entonces ese es el problema que yo estoy yéndome acá al doctor para que él me vea y me opere, pues para quedar mejor. Exacto. Ya era justamente algo muy... ella presenta molestias hasta poder hasta poder visualizar la televisión, que sí. Es el día a día de toda Exacto. persona, ¿no? Y ella tiene algo característico, Bexabeth, en esta parte. Ella en la parte derecha tiene menos tejido blando, como ya. Pueden observar, que el lado izquierdo. En el lado izquierdo, mira la gran laxitud que ella tiene. ¿Y cómo hacemos, Adrián, por ejemplo, en el caso de Lupita, que veo que tiene un lunar ahí? Bueno, en este caso va a ser el pliegue de retiro también, la piel que se va a retirar. Obviamente que previo a esto pasó unos análisis clínicos, ¿no? Claro. No solamente de las zonas y los lunares que se va a hacer con el dermatólogo, sino también con el médico especialista de cirugía interna. Perfecto, y nosotros aquí tenemos una buena noticia, vamos a tener aquí en el norte también nuestra secuencia de Operación Belleza, ¿verdad? Así es, estamos ¿Y apostando. Qué va a pasar con Lupita, Adrián? Bueno, Lupita en nuestra próxima secuencia va a presentar los grandes cambios que ella tiene, obviamente que para ello pasa un sinnúmero de análisis clínicos, electrocardiogramas y también estudios por nuestro médico de la clínica doctor Curay y bueno, la cirugía que es realizada por mi persona, cirujano maxilofacial de especialidad. Y Lupita va a poder ver su televisión cómodamente y pasar su día a día, pero así, en la tranquilidad de su hogar como ella hoy añora y que en una semana Adrián va a poderse hacer realidad. Así es, lo bueno de estas cirugías es que solamente requieren de 7 a 15 días de recuperación, ya. No requiere de más tiempo, son mínimamente invasivas, la paciente en un proceso de 4 a 6 horas puede ir a casa, claro está que hay que analizar muy bien la historia clínica para que ella pueda hacerse una cirugía y la recuperación sea lo más rápido posible. Perfecto, con imágenes de Lupita ahí está, para que ustedes la recuerden, la vamos a tener en el siguiente programa, pero ya totalmente recuperada. Gracias, Adrián. Entonces, ¿dónde te ubicamos, Adrián? Bueno, la clínica Doctor Curay está ubicada en Urbanización Miraflores, calle Vista, Florida 175. Recuerden que somos un equipo multidisciplinario para atenciones de todo lo que es estética y cirugía plástica corporal. Perfecto, yo me voy a quedar aquí conociendo un poco más a Lupita, coordinando todos los detalles hasta el próximo programa y vamos con Trujillo, que nos tiene más novedades en esta secuencia peculiar con Antonella.